Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 10 de noviembre. El comisionado general en retiro, Horacio Rocha, regresó a la esfera pública tras 8 años en las sombras, cuando el dictador Daniel Ortega lo nombró asesor presidencial en temas de seguridad, el 11 de noviembre de 2022. Pese a su sorpresivo regreso, su tarea está clara. Ha sido el ejecutor de todas las purgas orteguistas del último año y lo ha hecho con tal éxito y escándalo que algunos lo llaman el ángel de la muerte. Horacio Rocha, de 65 años, es descrito como un conspirador leal a Ortega, acostumbrado a manejar la información provista por los escoltas de los líderes políticos en el poder, porque en su paso por la policía fue jefe de la Dirección de Seguridad Personal y se desempeñó como escolta de Ortega y jefe de seguridad personal del expresidente liberal Arnoldo Alemán. Lea el reportaje completo sobre el comisionado Horacio Rocha en nuestro sitio confidencial.digital. La justicia orteguista declaró culpables de supuesto tráfico de estupefacientes a las 3 líderes universitarias detenidas en agosto tras la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA. El fallo judicial las declaró culpables por los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. La fiscalía pidió 8 años de cárcel y 800 días multa para las jóvenes Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos, cuya lectura de sentencia será el próximo 14 de noviembre, confirmó una fuente conocedora del caso. Desde su detención, las jóvenes fueron acusadas de menoscabo y propagación. Sin embargo, el pasado 27 de octubre, el Ministerio Público amplió la acusación con el delito de tráfico de drogas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el cierre del espacio cívico en Nicaragua mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de organizaciones de la sociedad civil es parte de una estrategia estatal represiva que suspende de facto derechos y libertades fundamentales de los nicaragüenses. En su informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, presentado el 9 de noviembre, el organismo precisa que esta estrategia represiva tendría como fin consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial, el mismo que ha venido siendo denunciado reiteradamente por la CIDH. Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua registró 3.390 organizaciones canceladas por la dictadura, de un total de 7.227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018. La producción y captura del camarón entero en Nicaragua ha bajado en casi 17 millones de libras al cierre del segundo trimestre con respecto al 2022, lo que representa una disminución del 40%, según estadísticas de producción acuícola y pesquera compiladas por el Banco Central de Nicaragua. Un productor camaronero del occidente del país explicó a Confidencial que la disminución de la producción se debe a los altos costos de las larvas, los alimentos que le proveen, el combustible y otros recursos y materiales que se utilizan en el cultivo de camarones, por lo que algunos productores incluso han pensado en cambiar de actividad económica. Otro productor que opera en esa misma zona explicó que las pequeñas cooperativas que producen camarón tienen problemas tanto con los altos costos como por los bajos precios que les pagan por su producción. Lea los detalles completos en confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.